Minuto de noticias. Alberto Fernández regresó a la Argentina después de su gira por Rusia, China y Barbados. Anularon el juicio contra D'Artés por abuso. El mensaje es la impunidad, dijo Telma Fardín. Investigan si hubo un sobreprecio del 300% en una compra de armamentos de Patricia Bullrich. De Río Negro a la ciudad de Buenos Aires, siguen las marchas para reclamar por Lago Escondido. El Papa Francisco contra la ley de eutanasia que se debate en Italia. Morir no es un derecho, dijo. Nueva protesta de vecinos contra Larreta por irregularidades en otra obra del gobierno porteño. Perú, el presidente Castillo tomó juramento a su cuarto gabinete en 6 meses y segundo en 1 semana. La Organización Mundial de la Salud pidió a los países ricos que aporten 16 mil millones de dólares para un plan global anti-COVID. Senegal premió con terrenos en 2 ciudades a los futbolistas que ganaron la Copa África. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes.